Bueno, ahora ya estamos aquí en la casa de don Saúl y de doña Teresa, lo cual nos van a mostrar cómo es la elaboración de uno de los alimentos más importantes que tienen aquí el pueblo quichua, que es la chicha de yuca. Para hacer la chicha de yuca se necesitan algunos elementos que les voy a mostrar a continuación. Primero que nada, se necesita una batea. Esto es una batea, ¿ya? Esto de acá. Esto es para hacer la demostración, pero generalmente la batea es mucho más grande que es la que está allá. Lo otro que se utiliza es la corteza de la raíz de la palmera que vimos en el camino, que es tiene puntas acá, y esto es como un rallador natural. Entonces, con esto se raya esto de acá, que es el camote. Lo otro que se usa es el mazo, esto, y con esto se va moliendo, ustedes van a ver a continuación, se va moliendo la yuca. Y también tiene otro servicio, esto lo utilizan mucho las mujeres acá para pegarle al marido cuando llega borracho, ¿verdad? Que tiene dos usos esto. La casa quichuas están compuestos primero de un fogón, y siempre las 24 horas del día están dando. ¿Y por qué está encendido? Es para ahumar, para espantar a los insectos, y además para ahumar el techo, ya el techo que está hecho de paja toquilla. Una vez que está ahumado, como ustedes están viendo en este momento, que está negro completo, ya el techo se aísla y tiene una duración que puede durar hasta unos 20 años, don Saúl. Un techo así. En todas las chichas que se hacen acá en los pueblos indígenas del Ecuador, ya, para fermentar hay que echarle algo dulce. Y aquí los quichuas a la chicha le echan camote. Antiguamente escupían adentro, ya,
y con al escupir se fermentaba la chicha. Pero al paso de los años y todo, si la persona que escupía adentro estaba enfermo, se enfermaba toda la comunidad. Entonces por eso ahora ya no se mastica o no se escupe adentro, sino que usan camote, y cuando no hay camote usan banano. Ahí pueden ver que está moliendo la yuca. Esto se hace en cantidades grandes. Y lo hace todos los días. Aquí ya está el camote con la misma agua con que sirvió la yuca. Ahí se produjo la mezcla ya. Y ya empieza su proceso de fermentación. Esta bebida se utiliza mucho en dos ocasiones. Se utiliza mucho en las mañanas. La gente aquí, pobre Kichwa, toma esto todos los días. Esto es el alimento principal de ellos. Y lo hacen temprano en la mañana para que puedan los niños también tomar. Porque ya ha pasado 2, 3, 4 días, ya se fermenta y los niños ya no pueden tomar. Cuando van a trabajar a las chacras, siempre llevan su balde con chicha adentro. Esto de acá ya es una calabaza. Estos son los vasos, los platos, todo. O sea, con esto beben. Esta chicha tiene 4 días hecho, así que está un poco fermentado. Y voy a probarlo un poco, como no me gusta mucho el alcohol, pero me vuelvo loco. Voy a probarlo. Salud. Muy bueno. Don Saúl, le brindo a usted. Yo can chica usa y caiga ali para hijo pingao. Quiero agradecerla, doña Teresa, por esta demostración, demostrarnos, don Saúl, doña Teresa, la cultura de ustedes. Para nosotros es muy importante de que ustedes nos muestren al mundo cómo viven ustedes, y que aún vivimos aquí en la Amazonía, que la Amazonía no es solamente petróleo, la Amazonía no es solamente madera y animales para traficar, sino que habemos gente acá, ¿ya? Y muchas gracias por mostrarnos al mundo de que nosotros estamos vivos, la Amazonía está viva. Muchas gracias. Ashka Pagracho. Alime Pagracho. Camas. Ashka Pagracho. 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 Pagracho.